Hola, mis cosas de YouTube, estamos acá en compañía de mi compañero colega Cristian Galdames, locutor profesional de la localidad de Santa Bárbara. Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de cómo grabar un comercial de forma práctica, rápida, efectiva. Primera técnica que te vamos a dar a ti que estás iniciando en la locución es el distanciamiento del micrófono a tu boca. Por lo general tenemos la mala costumbre de que tomamos el micrófono y lo agarramos y pues empezamos a narrar nuestra locución. Error grave, garrafal, nunca debes hacerlo. Siempre el micrófono debe estar lo más, no lo más aislado, sino que tengamos una distancia de 3 dedos de tu boca, si no es que 4, a tu boca al micrófono. En este caso pues contamos con un micrófono muy bueno, es un Electro Voice, muy satisfecho con la calidad de audio que producen estas bellezas, que son clásicos ya, pero son unos micrófonos Galdames que increíble, o sea, genera una calidad. ¿Por qué? Porque esto que te permiten estos micrófonos, que te captan como alrededor, ¿verdad? Tienen estas pestañitas acá y luego pues como que te hacen una inclinación de 90 grados acá para la voz. Pero sí, muy satisfecho con la calidad de micrófonos Electro Voice, los recomiendo. No son tan económicos, pero vale la pena. Si vas en serio con tu empresa de producción, vale la pena hacer una inversión con un Electro Voice. Bueno, directamente vamos, como quien dice, a la práctica. Es ya la parte de que con mi compañero Galdames hemos trabajado mucho, es la acentuación de las palabras. Tenemos acá el guión que me acaba de entregar mi compañero, y para este guión entonces lo que vamos a hacer es a tratar de dar una lectura no muy a la carrera, porque cuando se trata de producción comercial hay tiempo límite en radio, sí, pero tienes que tratar de decir las palabras claras. Tampoco lento, o sea, ni muy muy ni tanta. Tienes que llevar como una secuencia. Por ejemplo, acá tenemos este guión que lo vamos a trabajar, pero solo te vamos a dar las técnicas, las tácticas para que tú las sigas. Trata de dar una dicción, una lectura antes de grabar. Ensaya. Si es posible, haz que tu lengua, que se te desenrede la lengua. Es una táctica que funciona. Estar tratando de mover tu lengua, porque hay palabras, no tomes agua helada, porque nosotros la tomamos agua al tiempo, porque también esto te va a afectar muchísimo si tú te vas a tomar el agua helada y luego vienes al estudio. Eso, tu voz, pues si es de lo que vives, tienes que cuidar pues tu voz. No es como cuando más compañeros que solo toman té de manzanillas, tecitos, canelitos y toda cosa, pues en este caso nosotros tomamos agua al tiempo. Eso sí te lo recomiendo, porque el agua es muy necesaria. Así que, amigos y amigas, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Vamos a darle muchas técnicas, muchas tácticas para que ustedes puedan llevar una producción comercial y sobre todo puedan vender sus spots comerciales, que al final es lo que logramos y lo que queremos hacer. Si necesitas alguna producción, si quieres algo para tu radio, puedes contactarme con mucho gusto. Estamos para servirte. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Gracias a mi compañero Galdames, que me apoyó en esta grabación. Hasta la próxima. Vamos a ver.